Chocolate de la temperatura. The number of times that I do, it depends on the atmosphere. Sometimes it's warmer, sometimes a little bit cooler. Aquí lo importante es llegar hasta los 26 grados centígrados. What is very important is to go down to 26 degrees. ¿Cómo sabemos cuando llegamos a los 26 grados centígrados? How do you know the temperature drops to 26 degrees? Yo con un poco de experiencia lo veo. If you have experienced that very easy. Veo que este chocolate se vuelve más espeso. Is that we're putting the frost on the cake? Pero para estar seguro, ¿qué tengo que hacer? Sacrificarme un poquito y tengo que probarlo. So now he's going to sacrifice himself. Más que probarlo, ponerlo un poco aquí y siento la temperatura. So that goes in accordance by the temperature. Como tenemos la temperatura del cuerpo de 36, 37 grados centígrados, tenemos que sentir frío. As the body temperature is 36, 37 degrees, and he's dropping to 26, he has to feel that fresh and cooler. Now, este chocolate más o menos está a 26 grados centígrados. So that was este about chocolate 26 sigue a 50. Mezclando los dos chocolates, automáticamente llego a los 30 grados centígrados. He's going to drop the one that was 50, that was left in the bowl. Mezclamos bien. This is a very good learning. Yeah. Or cooking lesson. Lo que vamos a hacer ahora son unos bombones. Let's see what he's going to do. En este caso, unos bombones de maracuyá. So what he put it over there is passion fruit. Lo que ven adentro es solo una decoración. Aún no es un no so es. So that's just a little decoration. Ah. Lleno completamente el molde. Le vibro un poquito para que salgan las burbujas de aire. ¿Por qué le vacío? Porque lo único que quiero es una pequeña capa de chocolate. Y ahí luego le podemos rellenar de los varios sabores, ¿sí? Y le dejamos ahí unos 5 minutos. Solos. ¿Sí? Esto hay que esperar 5 minutos. Ya que tengo que ir para el francés, ¿sí? ¿No? ¿Sí? On laisse ici 5 minutes. ¿Sí? Parce que ya. Après 5 minutes, después de 5 minutos, esto es lo mismo. Ya salió después de 5 minutos. Hacemos como en la tele. Ponemos el relleno. Esto es mi relleno, en este caso es simplemente maracuyá y chocolate blanco. That's white chocolate with passion fruit. Sí. By the way, there are many different types of passion fruits. The one that he's using right now is called maracuyá. It's very bitter and it's great for cocktails. Or juice, or an ice cream. But it's very, very bitter to eat as a fruit. Hacemos 24, no sé cuánto estamos. Ok. No le lleno todo porque es solo para ustedes. Sí. Y luego le estamos. Le ponemos al frío, es suficiente 5 o 10 minutos y le desmoldamos. So that will be going to the freezer for about 5 minutes, 7 minutes. And that will be more or less like ice cubes. Sí. Oh, okay. ¿Tienen el tiempo? 5 minutos más. Sí. Sí. Es que. ¿Ya?
tiempo que se enfríen, les voy a explicar una pequeña cosa más. While that goes to the fridge, he's going to show a little bit about the history of the